Hola, buenas noches, amiguitas, amiguitos de su canal Sabor por Tradición. Hoy vamos a hacer un rico pan de sal o pan francés, pero lo vamos a hacer a la vieja escuela, como lo preparamos anteriormente. Ahorita son las 9:30 de la noche. Voy a preparar una levadura. Y esa misma levadura la vamos a utilizar mañana. Hay muchas formas de preparar levaduras, aguadas o revueltas bien, como si fuera una masa o una pastita, y se deja reposar toda la noche en temperatura ambiente, o se mete al refrigerador, como ustedes mejor lo prefieran hacer. En este caso, hoy, como está haciendo mucho calor aquí ahorita en el estado de Tlaxcala, voy a hacer la levadura, pero la voy a meter al refrigerador para que eso retrase su fermentación y no repudra tanto. ¿Sí? Entonces, la vamos a meter al refrigerador y ahí se va a quedar para que mañana la utilicemos como eso de las 9 de la mañana. O sea que va a estar casi 12 horas en el refri para que nos queden unos bolillos súper ricos. Es un pedido de un cliente que le gusta mucho cómo le hago yo los bolillos. Ajá, los vamos a hornear aquí en mi horno de ladrillo, en el piso, ¿ok? Pero ahora, como les comento, la diferencia va a ser que vamos a poner una patita para que nos quede a todo dar nuestro pan francés, ¿ok? Vamos entonces a acomodar la cámara para que vean cómo vamos a hacer la patita. Este pan también lo pueden hacer en su casa y hornearlo en la estufa, sin ningún problema. ¿Ok? Después de, ¿qué les parece que ahorita hacemos este video para hornearlo aquí en el horno de ladrillo? Y el siguiente video que sea de la misma receta para hacerlo en la estufa de la casa. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a acomodar todo para que hagamos nuestro rico. Nuestra rica patita o piecito, levadura, como le quieran llamar, ¿ok? Vamos a hacer 1,5 kilos de harina mañana, entonces vamos a necesitar 40 gramos de levadura fresca o de 25 a 30 gramos de levadura en polvo, ¿sí? Entonces, ya la tenemos acá, la vamos a apartar porque hoy la vamos a hacer diferente. ¿Okay? Vamos a pesar 150 gramos de harina de cualquier uso que tengan ustedes en su casa, de su preferencia, no importa la marca, solo que contenga 12% de proteína o 10% de proteína en lo adelante para que sus panes queden bien ricos. Bueno, hacemos una mini presita y vamos a echar nuestra levadura aquí. Y vamos a poner, ya saben, siempre ayudo a la levadura con un poco de azúcar, unos 30 gramos. ¿Okay? Voy a echar esto que tengo acá. Es harina con agua y azúcar también, de que luego hago las semas o bagels y lo unto con esto. Entonces lo voy a utilizar aquí, para que nada se desperdicie, todo se ocupa aquí en la panadería. ¿Ok? Bueno, eso va a ser todo y vamos a revolver. No importa que quede aguadita su masa, nada le hace. Aquí no hay un término exacto de la masa. Aquí es, creo que con eso va a quedar. Miren, así la quiero, exactamente así. Miren, queda como una pastita.
No necesitan batirla mucho, nada más entreverarla, ¿sí? Y ya está. Vamos a poner aquí en este traste para que se vaya al refrigerador y nos repose bien toda la noche. Toda la noche. Tiene que burbujear mañana cuando lo utilicemos. Se las muestro cómo está bien activada. Y ese era el tipo de levadura que solíamos poner antes en las panaderías para hacer el pan francés, o la telera, o el bolillo. De aquí mismo sacábamos los pambazos, el pan corriente, que era el cocol y los colorados. De aquí mismo salía, pero revolvíamos un montón de harina, varios kilos de harina como levadura. Ok, bueno, ahí está. Voy a ponerla en una bolsita para podérmela llevar al refrigerador y mañana nos estamos viendo en la mañana para continuar con la receta. Muy buenos días, amiguitas, amiguitos de su canal Sabor por Tradición. Vamos a continuar con nuestra rica receta de los bolillitos que me encargaron. Como se dieron cuenta, pusimos levadura de un día anterior. Entonces ya estuvo en el refrigerador más de 12 horas. Son ahorita las 10 y cachito, 10:20 de la mañana. Entonces pues vamos a revolver nuestra masita. Pero antes de continuar con nuestra receta, quiero agradecerle a mi amigo y suscriptor, el señor Víctor de los Reyes Quiahuistlán, aquí en el estado de Tlaxcala, por esa invitación que nos hizo amablemente a mi familia y a mí para estar en su inauguración de su amasijo, de su panadería. Y pues les voy a mostrar un fragmento de lo que conviví con el señor Víctor para que ustedes lo vean, y pasamos unos ratos muy agradables. Gracias, señor Víctor, a usted y a su familia por esa invitación y por darnos unas muy buenas atenciones cada vez que estamos allá en su casa de usted. Siempre somos bien recibidos, bien atendidos y nos venimos muy contentos. Entonces, suscriptores, amiguitos, amiguitos, chequen esos momentos tan bonitos que pasamos juntos. Y bueno, pues continuaremos con el video y con nuestra receta, ¿ok? Bueno, entonces vamos a... Pues bien, vamos a pesar 1.5 kilos de harina, pero recuerden que tenemos ya aquí 150 gramos, entonces nada más pesé 1 kilo, 350 gramos, más los 150 gramos de nuestra levadura, nos da 1.5 kilos, ¿ok? Entonces vamos a tamizarla. Harina de trigo, la que ustedes tengan en su casa, como siempre les digo, o harina que sea mayor de 10% de proteína. Bien, hacemos una presita. Vamos a echar aproximadamente unos 20 gramos de sal. Le vamos a agregar le vamos a agregar 50 gramos de azúcar, ¿sí? Para que ustedes igual ya en su casa la pesen.
50 gramitos de azúcar. A mí me gusta que no quede tan dulce. De hecho, me gusta de las dos formas. Antiguamente hacíamos un bolillo que era dulce y salado. Era muy rico también. Sabía dulcecito y saladito. Y se vende bastante ese pan, igual, ese francés. Pero hoy lo vamos a hacer más saladito que dulce. Para lo que haremos una receta de bolillo salado y dulce. Y aquí está nuestra grandiosa levadura. Miren. Está bien, bien, pero bien activada. A ver si pueden ver cómo está, miren. Observen aquí cómo se hace las burbujas. Esto va a ayudar a que nos quede un bolillo burbujeado muy rico. Como les comento, ha estado más de 12 horas en el refrigerador, entonces está bien al punto. Miren nada más, vean. Igual vamos a hacer una receta de conchitas, de conchas, con un prefermentado. El otro día hice unas conchitas así, se me antojaron a la vieja escuela, con mantequilla criolla y qué chulada de conchas me quedaron, y de sabor exquisito. Bien, ya estando con todos los ingredientes, nada más le vamos a echar un poquitito de mantequita, nada más un poquito. Como 20 gramos. Y listo, vámonos. Esto, como siempre les comento, cuando hacemos este tipo de revoltura con un prefermentado, es como si echáramos mejorante a nuestra masa. Ya próximamente vamos a hacer esta receta, tanto de torta de agua, como bolillo, torta normal, baguette, semas. Pues falta hacer el video de semas horneado en la estufa de la casa para que ustedes se den cuenta que cómo se cocen igual, quedan muy bien. Pero nos vamos a ir haciendo también las recetas con el famoso mejorante. Yo aquí me gusta siempre decir que el mejorante no es... Bueno, para mí no es muy indispensable. Yo entiendo que otros colegas, otros panaderos, les gusta usar mucho mejorante, porque pues con eso hacen que el pan salga, pues en su momento muy bonito, pero después al otro día, o cuando se enfría, en ese mismo momento, ya se hizo como suela de zapato, por el mejorante. En cambio, un pan hecho artesanalmente como este, no le pasa nada, aunque se enfríe. Nada más le busco bien el cuerpo a la masa y listo. Excelente.
Bien. Ya está nuestra masa. Ya no se pega en el tablero. Como siempre les digo, con una buena técnica de amasado, miren, es más que suficiente. Una masa maravillosa para nuestros bolillitos. La vamos a dejar aquí que repose en el tablero. Más o menos 3 horas a 4 va a reposar. Listo. Ahí está nuestra masa. La vamos a tapar para que no. Listo. Una buena manta y un hule encima. Y hay que se quede nuestra masita. Ok, bueno, entonces nos vemos al ratito para continuar. Han pasado 4 horas que dejé reposar mi masa. De hecho, como pueden escuchar, ya estoy ardiendo, calentando el horno para que tenga un buen calor y podamos cocinar, estrofear nuestro pan en el piso del horno. A partir de ahora que hagamos este pan, solamente lo voy a dejar reposar entre 30 minutos, de lo que va a tardar mi horno en calentarse, para que lo metamos al punto y nos quede un pan súper delicioso. Quiero que vean cómo está nuestra masa. Miren nada más todo lo que creció. ¿Sí? Está excelente. Miren qué bonita telaraña tiene. Y pues vamos a sacar nuestros bolillos. Estas burbujas que se hacen en la masa de estas son espectaculares. Vamos a cortarla en mi cortadora. Lo que vamos a hacer es darle una boleada a nuestros bolillos, ¿sí? Son grandecitos, ¿sí? Sí. Yo no la peso, pero vamos a pesar cuánto pesa una bolita para que ustedes en su casa la saquen así con el mismo peso. 70 gramos. Ok. Mi masa huele espectacular. Huele a masa ya bien, pero bien repodrida, bien reposada, bien fermentada, como quieran ustedes llamar. Vamos a dejarlas ahí unos 7 minutitos, unos 10 más o menos, y ahorita regresamos para continuar
hacer nuestros bolillos. Diez minutos han pasado desde que volví mi bolillo, pues ya los vamos a hacer. Poquita harina en el tablero, ya saben. Ahí está nuestra primera charola de bolillitos. Bolillitos a la vieja escuela. ¿Cómo van a hacer así a su bolillito en casa? Luego meten para acá. Listo. Excelente. Perfecto. Ahí están. A partir de ahorita van a tardar en entrar al horno 20 minutos y ya los estamos volviendo al horno. Entonces nos vemos ahorita. Y pues nada, vamos a meterlos al horno. Echamos agüita para que generen vaporcito. De todas maneras, adentro ya tenemos
algo para el vapor y al piso del horno. Le dejé el piloto para que no se nos baje la temperatura, porque como no he trabajado, como les comentaba en el video anterior, tuvimos problemitas familiares y pues ahorita mi horno está frío hasta que agarre el paso, pero con el piloto nos enfría. Ya que los metamos todos, ya cerramos nuestro horno para que no esté así abierto. Esos bolillos son una delicia. Ya empezó a oler aquí a pan de sal de antes, sí señor. Miren cómo ya van. Eso ya que ven ahí es agua para el vapor. Mírenlos. Bueno, a cerrar el horno para que no se enfríe y ahorita nos vemos para que ya vean cómo salen, ¿ok? Bye. Huele delicioso aquí, miren qué bonitos están, chapeados, dorados. Oh, qué bonitos, parecen de leña. Huele riquísimo aquí. Meter esta para llenarlos con hacerlos desde hasta el fondo. Bien, les enseño. Miren qué bonito. Escuchen. Están calientes todavía. Bueno, hacemos una pausita y ahorita regresamos. Pues aquí están nuestros bolillitos, bien ricos, huelen espectacular. Y pues nos vamos a comer uno de una vez calientito. Vamos a comernos este. Oh, huelen delicioso, huelen a pan francés de antes. Ese olor que ya no existe en las panaderías cuando cuecen este tipo de pan.
Ya huele más a, pues, a masa, con mejorantes, ya ese sabor tan exquisito que antes nos gustaba, ya no lo hay. Ahorita está bien doradito, bien calientito, al rato, en unas horitas, lo dorado lo pierde un poco, pero no pierde lo suave, sigue estando bien suave nuestro bolillo, y mañana amanece igual y se conserva hasta 4 días este tipo de pan sin mejorante, sin nada de que sea industrial. En cambio, los bolillos, pues, que se compran ahora, salen bonitos, sí, grandotes, y su masa es finita, pero al otro día ya esa masita ya perdió, ya el migajón se hace como hule. Nos vamos a partir uno, nos lo vamos a comer con un aguacatito. Me encantan las tortas de aguacate. Quiero que escuchen. Todavía está caliente. Se acaba de salir del horno. La miga huele riquísimo. Qué rico aguacatito. Sal. Y listo. Voy a acomodar la cámara. Qué delicioso. La cáscara del bolillo está increíblemente dorado. Truena en boca. El sabor de este pan horneado aquí adentro del horno de ladrillo es espectacular. No hay comparación. Y si se dan cuenta, le quité poquito migajón. Ahora, ya nuestros panes que hacen, pues ya es más migajón igual. Qué delicioso. Pues muy bien, amiguitos, amiguitos. Esta receta es fácil. Lleva su tiempo, pero es muy, muy, muy fácil. Pues se me queda muy rico. También en su casa se hornean bien. Y se dieron cuenta cuando les mostré cómo se estaban ya empezando a agarrar color adentro del horno, había una cazuelita que yo siempre meto para que se caliente antes de que apague yo el horno. La meto unos 10 minutos antes de apagar el horno para que esté hirviendo. Y genera vapor y por eso ahí está el resultado de unos panes tan ricos, crujientes. De este tipo de pan también se hace bolillo
entre salado y dulce, y también es muy rico. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado mucho. En la descripción del video voy a dejar los tips para que en su casa lo hagan, sobre todo para la horneada, y para que vean ahí. Pero ya saben, precalentar solo 30 minutos a 250 grados, meter sus bolillos, dejarlos reposar 20 minutos más 30 minutos del precalentado, 50 minutos los bolillos, para que los puedan manipular y los puedan tasajear. A futuro haremos bolillo tipo de Querétaro, de Sonora, que es de aleta. Así igual queda muy rico, muy espectacular también. A ver si después lo haremos, ¿sí? Para los que van a cocer en estufa, en unos días subimos este mismo video, lo vamos a volver a hacer, pero lo vamos a hornear ahora en la estufa de la casa, para que ustedes también aprendan a hornearlo y verán que sale igual. Y para los que tienen horno de gaveta, pues ya se lo saben, a temperatura 220 grados, 200 grados, 20 minutos de precalentado, meten sus bolillitos y se cuecen muy bien. ¿Ok? Bueno, amiguitos, amiguitos, yo me despido. Fue un placer estar con ustedes nuevamente, mostrándoles cómo se hacía el pan a la vieja escuela y cómo se comió un pan de gran calidad y muy sabroso, con un sabor exquisito, de verdad. Por favor, suscríbanse, manden sus comentarios, den dedito arriba, activen la campanita de notificaciones, comenten. Y ya saben, ayúdenme viendo la publicidad de mi canal, porque eso me ayuda a seguir subiendo contenido como este. ¿Sí? Bueno, nos vemos hasta la próxima. Y gracias. Hasta luego.